No vale. Te queda perfecto. De verdad que te ves. No vale. A ver, hazme la pose. A ver. Dame todas tus poses. Checking. Ok, sí, ya la cintura se te ve súper reducida y las piernas se están manteniendo con buen volumen. Tu hombro izquierdo un poquito más hacia atrás, eso. Perfecto. Ok, arquea más la... eso. Los abdominales se te ven bien. Yo creo que puedes competir en... ahorita en julio, no, como primera práctica, para ver el los glúteos. Está bien. Buen volumen. Una vez que hagas tu carga de carbohidratos y llenes todos los músculos de glucógeno, se te va a ver bastante full la pierna. No es necesario que hagas ese movimiento con los brazos, eso es lo que hace distraer a los jueces. Sí, pero estoy buscando la posición de los brazos. Sí, pero no. Ajá. Tienes que torcer más el torso. Eso. Echa tu hombro derecho más hacia atrás. Y muéstrame más tu pecho izquierdo. Bien. Ok. Vamos bien. La barriga se te ve bastante, ya la zona abdominal está a puntico, está a punto de llegar. Me gusta que tienes buena distribución entre upper, middle and lower body. Está muy bien. ¿Cómo te sientes? Todavía no te sientes reír, está bien, todavía te faltan 16 semanas, ¿verdad, guapo? ¿Ah? Guapo acaba de llegar de jugar. Está bien. 19 semanas, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que Astrid va bien. Yo creo que en 19 semanas va a poder cumplir, hacer el tuning de esos pequeños detalles que aún le faltan. Y definitivamente lo va a lograr. Yo creo que va a ganar su primera competición de ISBB, aunque ella no sabe. Ok, vamos a chequearte. Vamos a chequearte las medidas y vamos a desayunar. Bueno, chequeamos las medidas, desayunamos. Quizás vayamos a caminar un rato y luego vamos para el gimnasio. ¿Cómo te sientes energéticamente? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes con energía hoy? Vamos a entrenar. A mí sí me sale, yo tengo que entrenar a full body hoy. Ok. Pero no sé todavía. Yo voy para World Gym a hacer full body. Podemos ir a caminar si quieres luego. Yo salí ahorita a caminar con Guapo y la verdad que el día está espectacular. Sí, no, en la espalda también. Lo bueno de la espalda se te ve bien, se te ve bastante seca, simétrica, pero no se te ve gigante. O sea, yo creo que va a estar perfecta para la categoría wellness. Suficientemente desarrollada para la categoría. Sí. Entonces, ¿qué hace? Voy a comer. Bueno, muéstrale. Vamos a mostrarle qué es lo que comes en un día. En la casa con los tacones, porque no estás acostumbrada. No, yo creo que de aquí a allá vas a caminar. Es demasiado robótica también. Yo veo esos tipos así modelando y, o sea, eso no está en mí todavía. Bueno, pero es que todavía estás muy temprano. No es que estés temprano, sino que no practicas.
ya el físico está a punto. Ahorita lo que tienes es que practicar la caminata. Yo no practico. Y yo que no tengo dónde practicar. Tengo que practicar más aquí en la casa. Tengo que practicar más este tipo de movimiento y este tipo de... Bueno. Practícalo y listo. ¿Qué vas a...? Dale, pues. Ok, ¿qué feedback te dieron? Que voy bien. ¿Que vas bien? Que voy. Ok, ¿qué vas a...? ¿Entonces no vas a entrenar hoy o sí vas a entrenar hoy? Todavía no lo sé. ¿No lo sabes? Bueno, vamos a decidir si vas a entrenar o no. Bueno, mientras que tú haces cardio, yo hago full body. ¿Qué vas a comer hoy? No sé todavía. Probablemente lo mismo de siempre. Deep fried. Vegetales. Voy a hacer los pollos que tienes ya listos. Vegetables. Papa. Pepsi Max. Papa, ensalada, bueno, es una mezcla ahí de vegetales, luego bean sprouts, o steel fry, tienes pulled chicken, preparándose para su primera competencia de ISBB, wellness, la niñita, por fin, cumpliendo un sueño, disfrutando cada día de preparación. ¿Estás disfrutando tu preparación? Aprendiendo poco a poco. No es fácil, pero nadie quiere ser fácil. Bueno, si fuese fácil todo el mundo fuese pro en bodybuilding. Muy pocos lo logran. Así que... Pero keep going, que va bien. El main takeaway es simplemente estar enfocado, preparar tu environment, entrenar, ser consistente. Keep going. Así es. Aun cuando no tengas ganas o estés cansado. Bueno, el tema es la dedicación. Y seguir entrenando, comiendo bien, cumpliendo con tus requerimientos nutricionales, de descanso, regular el estrés, todo lo que tienes que hacer para lograr construir el físico que necesitas presentar en tu competencia. Pero vas bien, todavía te faltan ¿cuántas semanas exactamente? 19. Sí. 19 semanas. Pero ya yo no voy a poder construir más físico. No, lo que tienes que ahorita es mantener tu masa muscular. Y por eso yo pienso que un refit te va a caer bien para que esos músculos se mantengan nutridos. Bueno, ya falta poco. ¿Qué estás haciendo ahorita? Estás traqueando los gramos de comida que vas a comer, ¿verdad? Yo no los traqueo así, yo peso todo primero. Decido cuánto como y después de que termine de comer, eso son los remains y la diferencia. O sea, pesas toda la comida primero, comes y luego lo que sobre lo vuelves a pesar, sacas la diferencia y esos son los gramos de cada comida que te comiste. Para mí eso me ayuda porque no me estoy limitando a una porción específica, sino que yo dentro de todo sé lo que estoy comiendo. Y dentro de todo, ¿cuáles son mis porciones? Pero para clarificar a la audiencia, igualito estás cumpliendo un número de calorías diario. Sí. Y estás cumpliendo, o sea, con tus requerimientos de proteína diarios también.
Sí, solo que mi técnica de eso es simplemente una técnica de traqueo diferente. Es más flexible. Es una, exacto. Está bien. ¿Y este cómo quedó guapo después de jugar hoy? Está cansadito. Bueno, vaya a comer. Bueno, vamos para el mercado. Primero que nada, vamos a comprar comida porque necesitamos tener comida definitivamente. Luego vamos para el gimnasio. A mí me toca hacer 190 minutos de cardio a la semana, así que tengo que hacer por lo menos 30 minutos hoy de spinning y voy a hacer full body. ¿Tú qué vas a hacer? De todo, probablemente. Atrás un poquito de todo y cardio. ¿Qué vas a hacer? ¿Por fin? ¿Qué? 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 ¿Qué?
otra vez en la casa. Ay, entrenamiento estuvo duro. ¿Cómo entrenaste? Con poca energía. Poca energía. Pero le di. Esta es la comida post entrenamiento de Astri. 200 gramos de atún. ¿Qué más vas a comer? Eso por ahora. Eso por ahora. Y luego nos vamos a caminar. Uh-huh. Y luego cenamos. Yep. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Yo me acabo de tomar una merengada de proteína. Sabor a rico mal de chocolate. Más buena, 30 gramos de proteína después de entrenar. Así que ya no necesito nada realmente hasta la cena. Nos vamos a caminar. Y con esto yo creo que ya podemos terminar el video. Nos vemos la semana que viene en otro check-in.